Bueno, pues ahora es necesario que hablemos del maltrato animal y el código penal. Aquí os pongo unas imágenes terribles y os cuento que en España la última reforma del código penal amplió el tema del maltrato hacia los animales en los siguientes artículos. El 337, que dice: el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de 3 meses a 1 año de prisión e inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Y también está el artículo 631, que dice literalmente: quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de 10 a 30 días. Pero, a pesar de que existan algunas leyes y reglamentos que protegen a los animales, la mayoría de las veces no se denuncian. Y si se hace, los culpables suelen salir impunes. Por ello, debería de existir un observatorio de maltrato a los animales y unas unidades especiales de policías expertos en maltrato animal. Bueno, como iremos viendo, son muchos los beneficios que los animales aportan en la educación y la rehabilitación, sobre todo de menores. Mirad, el FBI define la crueldad animal como una acción intencional o imprudente en la que se maltrata o mata o mate a cualquier animal sin causa justificada, tal como torturar, atormentar, mutilar, lisiar, envenenar o abandonar. El maltrato animal deberá ser catalogado en 4 categorías: negligencia simple o grave, abuso intencional y tortura, abuso organizado, incluyendo peleas de perros y de gallos, y el abuso sexual de los animales, que existe. Os voy a presentar los datos del FBI sobre maltrato animal a manos de menores. Mirar, el FBI dice que el 46% de los asesinos en serie fueron maltratadores de animales durante su adolescencia. En estudios comparativos que han demostrado que hay una mayor incidencia de antecedentes de abusos a animales siendo niños en presidiarios por crimen violento respecto a un grupo de hombres no violentos no encarcelados. Así se encontraron también antecedentes de crueldad con animales en exhibicionistas, un 30%, acosadores sexuales, un 36%, acosadores sexuales encarcelados, un 46%, violadores convictos, un 48% y asesinos adultos, un 58%. El FBI reconoce esta relación y la utiliza en la elaboración de perfiles de asesinos en serie. Algunos de los más conocidos, como el vampiro de Düsseldorf, empezaron sus fantasías de torturas y crueldad con animales no humanos. Por ello, dicha oficina desde 2016 registra el maltrato a animales como un delito contra la sociedad, dada la importancia de la naturaleza del delito en sí, así como su asociación con otros crímenes violentos como violencia de pareja, agresiones sexuales o maltrato infantil. La decisión del FBI por clasificar este delito no solo se hizo con el fin de detener los casos de maltrato animal, sino que también lo hicieron con el fin de poder identificar personas que presenten rasgos de violencia en etapas tempranas y de este modo ofrecerles ayuda antes de que se conviertan en asesinos en serie o simplemente en asesinos, ya que estudios psicológicos demuestran que casi el 70% de los criminales violentos comienzan abusando de los animales. Por la relación entre ambos tipos de violencia, un menor que maltrata animales puede indicar que está sufriendo maltrato también.
La violencia hacia los animales tiene también un valor predictivo de violencia hacia humanos, ya sean como malos tratos domésticos hacia el cónyuge, la mascota, los hijos, como asesinatos en serie o como asesinatos en masa. Maltrato animal como una cuestión de seguridad ciudadana. Mira, empezamos con Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee, asesino en serie nacido en 1960. De niño, cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces, a ver cómo morían. Dahmer también apaleaba perros y clavaba con estacas a gatos en su jardín. Con 18 años empezó a asesinar, desmembrar, violar y en algunos casos cometer actos de canibalismo con 17 varones. En 1991 su última víctima pudo escapar con vida y se descubrió el horror de sus crímenes. Fue enviado a un correccional, pero un esquizofrénico acabó con él en 1994. El siguiente se llamaba Edmund Kemper. Nació en 1948, otro asesino en serie conocido como el asesino de las colegialas. Este personaje en 1973 decapitó a su madre y la violó sin cabeza. A los 13 años mataba a los gatos del vecindario, a veces enterrándolos vivos. Ponía sus cabezas en estacas y hacía conjuros con sus trofeos. Cortó a rebanadas la cabeza de un gato con un machete. Decapitó a su propio gato y lo troceó, exactamente lo mismo que hizo con sus abuelos más tarde. Con 15 años tiroteó a su abuela y a su abuelo. Gracias a su inteligencia superó las pruebas psiquiátricas y salió en libertad. Entre 1972 y 1973 asesinó, practicó necrofilia y descuartizó a diversos estudiantes. En el 73 asesinó, decapitó y violó sin cabeza a su propia madre, como dije, condenado en 1973 a cadena perpetua. El siguiente se llamaba Albert DiSalvo, el estrangulador de Boston, que mató a 13 mujeres entre 1962 y 1964, en dos añitos. Pero fue sentenciado a cadena perpetua por robo armado, asalto y delitos sexuales hacia 4 mujeres en 1967. Otro preso acabó con él 6 años después. Cuando era joven, atrapaba gatos y perros en jaulas y se divertía lanzándoles flechas a través de las rejas. Luke Goodham. A los 16 años apuñaló hasta la muerte a su madre y luego se dirigió al instituto donde disparó a sus compañeros, asesinando a 2 e hiriendo a otros 7. Anteriormente, Goodham había relatado en su diario que pegó, quemó y torturó a su perro Skeppel hasta la muerte, describiendo esta atrocidad como verdadera belleza. Un vecino fue testigo de parte de la tortura de Skeppel, pero no lo denunció. Seguramente nunca hubiera imaginado lo que puede esconderse detrás de semejante acto, aparte de la crueldad intrínseca. En junio de 1998 se le declaró culpable de 3 asesinatos, entre otros delitos, por los que fue sentenciado a más de 3 cadenas perpetuas. Los siguientes son Harris y Dylan, nacidos ambos en 1981 y que protagonizaron la famosa matanza en la escuela de Columbine en 1999. Llevaron pistolas y granadas a su instituto y asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor antes de suicidarse. Varios amigos afirmaron que a Harris le gustaba aplastar las cabezas de ratones con una regla y prenderles fuego. Según la prensa, el reverendo Mahausen, que ofició el funeral de Dylan, dijo: «Sí, los padres sabían que el chico tenía armas de fuego en casa, pero creían que era para disparar a pájaros carpinteros». Las investigaciones del maltrato animal son a menudo el primer paso de los servicios sociales para intervenir en casos de problemática familiar, como indica la doctora Nuria Querol en su monográfico Educación en el respeto a los animales. En resumen, las causas por las que el maltratador actúa pueden ser por demostración y confirmación del poder y control sobre la familia,
el aislamiento de la víctima y de los hijos, la eliminación de la competencia por la atención, el forzar a la familia a mantener un secreto, enseñar la sumisión, castigar los actos de independencia y autodeterminación, perpetuar el terror, evitar que la víctima huya u obligarla a volver, castigar a la víctima por haberse ido, degradación de la víctima, implicándola en el abuso. El maltratador puede realizar actos de zoofilia obligando a la mujer y a los niños a mirar. Así pues, podemos considerar el maltrato animal como una cuestión de seguridad ciudadana. Mirar, un estudio presentado en el IX Congreso Español de Criminología por Sheila Vilar García y Marillanos Ródenas reveló la vinculación existente entre la violencia interpersonal y animal y estableció la importancia de considerar el maltrato animal como una cuestión de seguridad ciudadana, dado que en maltratadores y asesinos de animales la posibilidad de repetir conductas violentas hacia víctimas humanas se multiplica considerablemente. Los agresores matan, hieren o amenazan a los animales de los niños para forzar su silencio en casos de abusos sexuales. Los niños con problemas pueden matar o herir animales para imitar la conducta de sus padres mediante el aprendizaje vicario, para desplazar las agresiones que sufren hacia otro ser o bien para salvar a su animal y que deje de sufrir maltrato, la muerte por compasión. Bueno, pues visto lo visto, ¿qué alternativa propone Proda? ¿Qué alternativa tenemos como sociedad? Pues aquí la única alternativa es una educación en la empatía y en la solidaridad. Si aprendiéramos a respetar y a convivir con los animales, a considerar sus necesidades, extenderíamos el respeto y la solidaridad hacia los humanos. Mirar, según la Real Academia de la Lengua, la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Pero no podemos establecer barreras morales en función de factores como la raza, el sexo, el nivel de inteligencia o la especie, como decía al principio de esta charla. En todos los casos estamos hablando de seres vivos con capacidades de sentir dolor, placer y emociones. Y estos son los aspectos a tener en cuenta a la hora de respetar las vidas.